Gavias, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México, presenciando la coronación de esta danza. Fátima, originaria de aquí de Las Gavias, y bueno, por allá vemos a sus padrinos, Nino Moreno y la señora Dalila, que hoy han obsequiado esos penachos, esas coronas para esta bonita danza, y ojalá y que, pues bueno, vengan muchas danzas a cargo de este grupo de muchachos y muchachas. Gracias a Nino y a la señora Dalila que están obsequiando estas coronas para esta danza. Saludos ya para mi compa Charlito Tobar, la gente de Palomas, allá para Esperanza Caballero. Saluditos. Y el agradecimiento para mis patrocinadores oficiales. Allá para mi compa Enrique Moreno y Lorenzo Guevara. Saludos, Juanita Guevara, para sus danzantes. Ahora viene la participación de este grupo de danzantes que nos acompañan desde Lagunillas. Así es que pues ya nada más estamos en espera de que el DJ nos suelte la pista para presenciar la danza que viene de Lagunillas.
Bueno, y desde aquí le mandamos un saludo ya para Alexis. Alexis Guevara. Vamos a mandarle un saludo para todas las muchachas y muchachas de Lagunillas, para ti, la de parte de Isaac Aguilar, la gente que está conectada ahí en el Facebook. ¡Ánimo! Thank you.
la danza de a pie de Lagunillas, danza de nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, hoy presente en las festividades de nuestra Virgen de Fátima. Mil gracias, muchachos y muchachas de Lagunillas, gracias por habernos apoyado en esta festividad. Cargan un saludo para doña Reina Herrera de parte de Cristina Torres, para la gente de San Antonio. Acá al centro, los más chiquitos, hasta el centro, acomódense en el centro. Ándele, ándele. Más para acá al otro lado. Ándele, usted también. Sí, usted también anda con ellos. Acomódese ahí. Acomódese ahí con este grupo de muchachos y muchachas. Ándele, ahí está bien. Bueno, gracias, gracias por haber estado aquí, muchachos y muchachas de Lagunillas. Y ahora sí, pues vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a cerrar con broche de oro esta festividad. Porque ahora viene la danza de casa, la danza de las gavias, es la siguiente a participar. Y bueno, con esto estaremos cerrando con broche de oro esta edición 2024, fiestas patronales en honor a nuestra Virgen de Fátima, aquí en las gavias, en el país de México. ¡Suéltame la pista, DJ!
Martínez, con todo cariño para su señora esposa, Rubí Araceli. También tenemos un saludo para Susi García. ¡Ándele! Thank you.
dar un descanso para que no se desespere por esta reunión de unos segundos. Bueno, buenas noches a todos los amigos y amigas que nos visitan de las diferentes comunidades. Gracias por estar con nosotros hoy, 13 de mayo, hoy que estamos de fiesta. Y nosotros hasta hoy estamos cumpliendo, somos los mayordomos de este 2024 y vamos a anunciar a los nuevos mayordomos del próximo año 2025. Así es de que, por favor, señoras y señores, pongan pero mucha atención porque por ahí, algunos de ustedes por ahí son los nuevos mayordomos. Y aquí va la lista. Vamos a empezar con el primer mayordomo. El primer mayordomo afortunado aquí para que se entere toda la comunidad y todo el mundo entero a través de las cámaras de nuestro amigo Cowboy para la banda. Así es de que ahí vamos. Bueno, tenemos como primer mayordomo al distinguido amigo y gran señor, como lo es el señor Margarito Moreno Olvera. Es el primer mayordomo. ¡Bravo! Con su ayudante, aquí tenemos al joven Gonzalo García Tobar. ¡Bravo! Ahí están saliendo ya los listos de los mayordomos y mayordomas. Como segundo mayordomo, tenemos nada más y nada menos que a Juan Antonio Tobar, con su ayudante Juan José Moreno. Los buenos amigos, la Virgen los eligió para que ellos el próximo año organicen esta fiesta. Como tercer mayordomo, tenemos nada más y nada menos que al buen amigo Ernesto Olvera, con su ayudante, el señor Leocadio García. Vamos con el cuarto mayordomo. Es nada más y nada menos que el buen amigo que se encuentra por allá en la Unión Americana, pero yo sé que está pendiente aquí de los micrófonos del amigo Cowboy para la banda, y ahí te va la primicia, amigo Imer Enrique Moreno Torrubiartes. Buen amigo, te tocó, la Virgen te eligió con tu hermano José Baltasar Moreno Torrubiartes. Los hermanos Moreno están en la lista de la Virgen para el próximo año. Aquí tenemos a otro buen amigo y compañero de esta comunidad, como lo es el amigo Isaías Guevara, como quinto mayordomo, con su ayudante, el amigazo que se encuentra por allá en la Unión Americana, y no dudo que está al pendiente de los micrófonos del Cowboy para la banda, como lo es el amigo Margarito Moreno Carreón. Ahí está, vamos con el último. Es nada más que el buen amigo Edén Silva, con su ayudante, aquí el amigo que se encuentra allá por Veracruz, pero que es originario de aquí, de este lugar, como lo es el amigo Rafael Guevara. Así es de que, amigos y amigas, son los 12 integrantes para el próximo año, para quien les pido un muy merecido aplauso. ¡Bravo! Bueno, pues ahí salió ya la lista de mayordomos y mayordomos para la edición 2025. Bueno, continuamos. Aquí seguimos captando la atención del amigo Cowboy para la banda, que todo el mundo se entere. Ahora sí, como dijo la canción, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Y vamos a poner aquí también. Vamos con los mayordomos de la Santísima Cruz, que también es algo muy importante aquí para nuestra comunidad. Y seguimos con el primer mayordomo, pues ahora sí que el buen amigo Nino Moreno, mejor como su nombre de pila lo amerita, José Baltasar Moreno. Amigo, pues ahora sí que la Virgen y la Cruz te están eligiendo para que les organicen su fiesta, amigo Nino. Tú eres el primer mayordomo de la Cruz, con tu ayudante, el buen amigazo Tito Guevara,
Por ahí estamos con el amigo Tito. También la Virgen, la Santísima Cruz lo eligió. Tenemos al segundo, que es el amigo Florencio García, con el amigazo Marín Duque Tobar. Como el tercero. Bueno, pues nada más y nada menos que la Santísima Cruz también quiere que el amigo también integre en su equipo de trabajo para el próximo año, como lo es el amigazo Isaías Guevara, con su ayudante, el buen compañero Jorge García Valleza. Vámonos, ahí están. Continuamos con el cuarto mayordomo, que es el amigo Juvenal Turrubiartes, con el, su ayudante, el compañero que se encuentra por allá en la Unión Americana echándole fregadazos a la vida, y sé que también está al pendiente de estas cámaras de Cowboy para la Banda, como lo es el amigazo Rodolfo Moreno Hernández, mejor conocido como Rudy. Ándele, Rudy, ahí está usted también, elegido por la Santísima Cruz. Aquí tenemos también al buen amigo que está por aquí en estos lugares y está atento escuchando, como lo es el amigo Abelardo García Valleza, con su ayudante, el amigo que se encuentra por allá también en la Unión Americana, pero es orgullosamente originario de este lugar, como lo es el amigo Gerardo Moreno. Ándele, Gera, usted también ahí está, elegido por la Santísima Cruz. Vamos por el último, un amigazo que está aquí en esta comunidad y siempre es un amigo muy participativo, como lo es el amigo Martín Costalera, con su ayudante, otro amigazo que se encuentra por allá en la Unión Americana y que también está al pendiente de estas transmisiones, como lo es el amigo Victoriano Duque Tobar. Esos son los mayordomos de la Santísima Cruz para el próximo año 2025, que también para ellos les pido un caluroso aplauso. ¡Vámonos! Bueno, señoras y señores, nos portamos un poquito deseducados, pero es que las circunstancias así lo ameritaron. ¿Por qué? Porque siempre se dice que las damas son primero. Ahora las dejamos para después porque estaban organizando su lista. Por eso le agarramos un poquito de ventaja al tiempo, pero ya tengo aquí la lista de las mujeres que fueron elegidas por nuestra Santísima Virgen, la Virgen de Fátima, a quienes ella eligió para que el próximo año estas mujeres organicen su próxima fiesta del año 2025. Y como primer mayordoma tenemos y nada menos que a la señora, a la maestra, a la compañera que se encuentra por allá por Río Verde y también está al pendiente de aquí de las transmisiones del Cowboy para la Banda, como es la señora Rosalba Rucova. Ahí usted, la primer mayordoma, maestra. Así es de que ya se enteró, me imagino. Con su ayudanta, nada más y nada menos, una señora muy activa que está aquí en esta comunidad siempre al pendiente, como lo es la señora Maribel Hernández. Es la ayudanta de la maestra. También tenemos la segunda mayordoma, integrante de este equipo de trabajo para el próximo año, como lo es la señora Alicia Turrubiartes. ¡Vámonos! Ándele, ahí está la señora Alicia, también elegida por la Santísima Virgen de Fátima. Con su ayudanta, nada más y nada menos, una señora también muy participativa que se encuentra por ahí en la Unión Americana y que también está al pendiente de las transmisiones del Cowboy para la Banda, como lo es la señora Margarita Moreno. ¡Vámonos! ¡Ándele! La señora Margarita, también usted salió elegida para organizar la fiesta del próximo año. Aquí tenemos también a la buena amiga y compañera, que también es muy participativa, como era la amiga Gabriela Turrubiartes. ¡Ándele, Gaby! Usted también salió elegida. ¡Vamos, canijo! Aquí sí, y nada más, ¿quién salió? Pues nada más y nada menos que el amor de mi vida. También es integrante de aquí, de la lista de mayordomas, como es mi esposa, la señora Marisa Olvera Ega. ¡Ándele! ¡Ni modo! También le toca a mi esposa. Ella también es bien participativa.
El amor de la vida de mi compa. Bueno, tenemos como a continuación otra buena vecina de aquí, de este lugar, como es la señora Jocelyn Juárez. Ándele, Yossi, usted también va en la comitiva. Y su ayudanta es nada más y nada menos que la que mi comadre y buena amiga, como es la señora Vicky Tobar. Ándele, ahí tenemos a doña Vicky también. Y también aquí viene otra gran señora también participando en este, en esta fiesta del próximo año, como es la señora Irma Rodríguez. Ándele, doña Irma, usted también salió agraciada, junto con otra buena, otra gran señora, como es la señora Olga Castillo. Vámonos, también ella aquí está en esta gran lista. Bueno, para finalizar con las mayordomas de la Santísima Virgen, tenemos y nada más y nada menos que la señora Guadalupe Moreno. Ándele, Lupita, también a usted salió aquí agraciada, junto con una señora que se encuentra por allá en la Unión Americana y que también les mandamos un gran saludo, como es la señora Juanita Guevara. Ándele, Juanita, usted también es integrante de esta comitiva para el próximo año 2025. Así es de que, señoras y señores, vámonos brindando un aplauso para motivar a estas señoras que para el próximo año van a trabajar con todo para la fiesta de 2025. Un aplauso fuerte para ellas. Ya para finalizar, seguimos con las mayordomas de la Santísima Cruz. Bueno, seguimos con las grandes señoras que integran aquí esta comunidad y que son orgullosamente de aquí, de esta comunidad. Como lo es la señora Isaura Sevillaga, primer mayordoma de la Santísima Cruz, que con su ayudanta, la señora Socorro Reyes. Estas grandes señoras son las primeras dos mayordomas de la Santísima Cruz. Como segunda mayordoma, ámonos, nada más y nada menos que aquí la Santísima Cruz también dijo, yo la elijo para que me haga mi fiesta, a la señora Gabriela Turrubiartes. Ándele, doña Gaby, ahí está, con su ayudanta, una gran señora, gran, muy participativa, como lo es la señora Raquel Tobar. A continuación, sigue otra vez la señora Elba Castillo, con su ayudanta, la señora Petra Guerrero. Ándele, mire nada más, otra gran señora. Como cuarta mayordoma tenemos a la señora Gloria Martínez. Vámonos, con su ayudanta María Tobar. Ahí está, nada más y nada menos. Seguimos con la quinta mayordoma, que es, ay, canijo, creo que aquí salió mi esposa nuevamente, creo que es la señora Marisa Olvera en la Cruz. Pues bueno, pues ya la Santísima Cruz la eligió, tengo que apoyarla, no la voy a dejar sola. Bueno, con la señora con la señora Jocelyn Juárez. Vámonos, nuevamente salieron ellas dos. Vamos por la última señora que organiza la fiesta para el próximo año, como es la señora Mayra Guevara, con su ayudanta, nada más y nada menos que la señora Adela Martínez. Esas son los 12 integrantes de la Santísima Cruz para el próximo año 2025. Y a todos en general les pido un fuerte aplauso y ánimo, señores, a darle con todo. Pues muchísimas gracias y mis felicidades a todos los nuevos mayordomos que van a participar para el próximo año. Ya, si quieren, desde este momento pueden empezarle. Muchas gracias. ¿Ya qué? Bueno, amigos y amigas, ahí quedó pues ya la lista de mayordomos y mayordomas encargados de organizar la fiesta edición 2025. Felicidades para todos y para todas.
El saludo allá para la maestra Margarita Espino, que también dice que si Dios le presta la vida estará por acá colaborando. Saludos también allá para Enrique Moreno, para Marce Moreno, para Giovanni, para Angelita Hernández. Bueno, en general para todos los que hoy están detrás de la transmisión, para todos los que salieron sorteados, felicidades, enhorabuena, la Virgen los escogió y que Dios y nuestra Virgen de Fátima les dé mucha fortaleza para que el siguiente año la fiesta les salga de lo mejor. Nos vamos con más intervención de la danza de casa, de la danza de aquí de Las Gavias, que serán los que estarán cerrando con broche de oro esta festividad. Saludos para Ascensión Gámez. ¿Cómo estamos, Ascensión? Saluditos enormes. Muy bien. Ya quedó la lista. Bueno, amigos nuestros, esta es la última intervención de la danza de casa. Y con esto cerramos con broche de oro esta fiesta patronal edición 2024 aquí en Las Gavias.
a nombre de todos mayordomos y mayordomas en la edición 2024 me encargan un saludo y un agradecimiento muy especial allá para el amigo Pancho Mayo, para Juan Tobar y para el amigo Margarito Moreno, que estuvieron por ahí cooperando con las barbacoas en esta edición 2024. César, para la compañía Border Ranch, allá para Capricho Ranch, para papá Kiwi y para papá Glenn Tomás. Ándele. Bueno, amigos y amigas, con estos sones, con estas danzas a cargo de la danza de casa, de la danza de Nuestra Virgen de Fátima, nosotros les decimos adiós, hasta la próxima. Mil gracias a mis patrocinadores oficiales, allá para el amigo Nino Moreno, para Enrique Moreno y por supuesto para mi compa Lorenzo Guevara. Gracias, gracias por habernos invitado. Nos estamos despidiendo de ustedes, diciéndoles hasta la próxima. Gracias, muchachos. Dele, nos llega un saludo más para Joaquín, el famoso cachetón, de parte de Alejandro Villalón. Gracias, muchachos. Que nuestra Virgen de Fátima y nuestro Padre Dios los protege y los guarde donde quiera que anden. Y que bueno, todo lo que han aportado en esta edición 2024 se los multiplique con mucha salud y con mucho trabajo. ¡Hasta la próxima!